しい奴らをここで一掃してやろう。この知ったの一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。カーン！邪魔する者はどんな手段をもってしても殺して通す。アベノエクスクラメーション！Se acabó la espera, muchachos. Llega la exclamación de Atena Sapuri al servidor global de Saint Seiya Awakening. Y en este video te voy a dar todos los detalles de cómo jugar esta nueva unidad categoría EX. Vamos a hablar de sus habilidades, sus cosmos, sus amigos, enemigos, las alineaciones, todas las tech que he aprendido utilizando la exclamación de Atena Sapuri en Duelo Galáctico. Pónganse cómodos. Antes de empezar, les invito a suscribirse al canal si no lo han hecho. También pueden encender la campana de notificaciones para que no se pierdan de todas estas reviews de personajes que yo traigo al canal. En la descripción de mis videos también van a ver links a todas mis redes, incluyendo la Caxpedia, mi página web en donde estoy colocando no solamente mucha información de cómo armar tus personajes de Saint Seiya Awakening, sino también bastante artes tanto del juego como de otros juegos de Saint Seiya, como de Saint Seiya en general. Así que vayan, que se está armando una biblioteca de imágenes muy interesante por allí. Si quieren apoyar esa iniciativa y todo mi canal en general, lo pueden hacer uniéndose como miembro. Muchas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Cax. Gente, el diseño de la exclamación de Atena Sapuri, bueno, el diseño de sus personajes, porque ya sabemos que son tres personajes en uno, está bastante bien logrado. Cumple a cabalidad lo que esperábamos, y es verla en su forma con armadura rota, ¿no? Porque todos sabemos que cuando llegó Saga Sapuri con esa armadura rota, mucha gente no le gustó. Yo entiendo, nosotros conocemos a Saga Sapuri y a los otros Sapuris con armaduras normales, y después cuando estuvieron con sus armaduras rotas, quizás el momento más memorable fue cuando crearon la exclamación de Atena Sapuri. Entonces es lógico pensar que la unidad trajera estas armaduras rotas y no las armaduras completas. Después veremos si Tencent nos da la opción también de jugarla con sus armaduras completas. Pero así como está, me parece que está muy bien. Las animaciones, tanto acá en el inventario de caballeros como en pelea, son muy llamativas. Me encanta aquí en el inventario de caballeros lo que hicieron con los tres personajes. Bueno, muchachos, esta unidad es de ataque cósmico o del tipo cósmico, ¿no? Tiene 3183 puntos base para eso. A pesar de que la mayoría del daño es del tipo verdadero, una buena cantidad de ataque cósmico no solamente le va a ayudar a algunos de sus daños, sino a maximizar precisamente esa mecánica. Tiene 18201 puntos de vida base con categoría S. Tiene tanto defensas físicas como cósmicas igualadas, empiezan con un buen nivel, y tiene una velocidad base de 317 puntos, categoría A, una buena velocidad base, y ya les voy adelantando, la velocidad es bastante importante en la mayoría de los casos en donde se utiliza la exclamación de Atena Sapuri. El rol en batalla de este personaje, muchachos, es básicamente atacar al mismo tiempo que va spameando efectos de control, sobre todo el tema del congelamiento. Aunque se puede usar como solo a una unidad de control, la verdad es que como siempre va a estar dañando al rival de forma activa y sobre todo pasiva, no se puede descartar también como una unidad de daño, que además tiene la facultad de bufiarse el daño a sí misma y bufiar a todo el equipo de daño también, o sea que también tiene ese rol de bufeo. No hace muchos elementos de soporte, realmente no ayuda mucho al equipo a aguantar daños. Lo que sí es que evita que el rival tome algunos turnos. Entonces, bueno, eso de cierta manera también se puede traducir como un efecto de soporte. Pero todos sabemos que al fin y al cabo es más algo de control que otra cosa. Ok, nos venimos a esta parte del menú. Vamos a ver el octavo sentido. Alfa te va a dar ataque cósmico y velocidad, ambos subatributos muy importantes para el personaje. Beta te va a dar vida y ataque cósmico. Delta te va a dar vida y resistencia. Y Gamma te va a dar ataque cósmico y robo de vida. Todo esto, por supuesto, importante y suma. Los vínculos son muy sencillos de conseguir. Para aumentar la vida, tienes la exclamación dorada y a Shiryu normalito. Para aumentar el ataque cósmico tienes a cada uno de los personajes por separado, Saga Sapuri, Kamu Sapuri y Shura Sapuri. Para aumentar de nuevo la vida tienes a Saga Sapuri otra vez y a Canon de Géminis. Y para aumentar de nuevo el ataque cósmico tienes a Pandora la Sentada y a Sapomoko. La verdad que
súper sencillos estos vínculos. El templo, muchachos, es el templo que muchos llaman coloquialmente el de Next Dimension, ¿no? El de Next Dimension, no, me equivoqué. El del Renacido, quise decir. Que es donde están los otros personajes, los otros dorados Sapuris del juego. Este es un templo que está ya prácticamente completo. Solamente nos falta una unidad. Probablemente este año nos llegue Cáncer Sapuri, o sea, Máscara Mortal Sapuri, así que se completaría el templo. Arranca con muy buen nivel en la mayoría de las cuentas, así que no creo que tengan ningún problema en cuanto a los stats que les está dando el templo a este personaje. Bueno, muchachos, la habilidad más importante de la exclamación de Atenas Sapuri es su última habilidad, su única pasiva, la Trinidad versión Sapuri. Si ustedes le dan aquí al level, van a ver, o más en español, van a ver los tres poderes de cada uno de los personajes. Es lo más importante, o una de las dos cosas más importantes que tiene toda esta habilidad. Y de hecho, de los tres textos, casualmente los dos que están totalmente en rojo son los que más vas a utilizar, o digamos, los efectos que más vas a notar en el campo de batalla. Es el efecto de Camu Sapuri y el efecto de Shura Sapuri. Lo que tienes que saber antes que nada es que, a diferencia de la exclamación dorada, la exclamación Sapuri no necesita que estés eligiendo el mismo personaje constantemente para mantener su poder activo. No. Una vez que tú eliges a uno de los tres, ese poder que está escrito acá se va a mantener activo el resto de la pelea. Tú eliges una vez a Saga Sapuri, por ejemplo, ganas inmunidad al control que no sea exilio por el resto de la pelea, aun y cuando no vuelvas a utilizar a Saga Sapuri en toda la contienda. Por eso tampoco hay iconitos de las constelaciones sobre las cabezas de la exclamación Sapuri, porque no expiran, no necesitan decirte que tienes el poder activo. Siempre lo vas a tener una vez elegido el caballero. Pero bueno, en el caso de Camu Sapuri, cuando tú lo eliges, lo que estás ganando es la posibilidad de congelar a los rivales cada vez que la exclamación Sapuri haga algún tipo de daño, indistintamente de que lo haga Shura Sapuri o Saga Sapuri, siempre y cuando el rival tenga al menos una marca de escarcha. Esa marca de escarcha la puede poner la propia exclamación Sapuri o la puede poner otro personaje con esa habilidad. Hay un 8% de probabilidad de que ese congelamiento se aplique por cada marca de escarcha, que pueden acumularse hasta 5 sobre los rivales. Y este porcentaje no aumenta con ningún nivel en la habilidad. Es fijo. En el caso de Shura Sapuri, lo que vas a lograr es que cada instancia de marca de espada que pone Shura Sapuri, eso lo puede hacer con el básico o con la habilidad especial, va a aumentar el daño de los golpes de la exclamación Sapuri en un porcentaje que va increciendo según el nivel de esta pasiva. Además, puedes llegar a acumular hasta 5 de esas marcas de espada. Y la mitad de ese bufeo que se está dando a sí misma la exclamación Sapuri, se la puedes compartir al resto de la alineación. Es aquí donde la exclamación Sapuri funciona también como un bufeador, un potenciador de alineaciones. Parecido a lo que hace Eris, por ejemplo, con su pasiva. Ahora, cuando vas a la habilidad normal, bueno, vas a ver que a medida que subes la habilidad vas a aumentar el bufeo que se está dando con Shura Sapuri, y además el porcentaje de probabilidad que hay de controlar con los efectos de Saga Sapuri, ¿no? El texto que está aquí en blanco. Bueno, básicamente cuando tú tomas la forma de Saga Sapuri vas a ganar inmunidad al control básico, como te explicaba, y vas a infligir hay una probabilidad de infligir una marca nueva que no se ve como las de Caín, pero tienen la misma funcionalidad. Por eso yo le digo marca de otra dimensión. Al no ser iguales, no se pueden acumular junto a las de Caín, como sucedía en el servidor de pruebas. Acá son independientes. Una vez que acumulas dos de esas marcas, la vas a transformar en marca de otra dimensión. Y es acá en donde entra este 35% más status hit de probabilidad de que esa unidad rival caiga en esa otra dimensión. Ese porcentaje puede crecer hasta 60% si tienes esta habilidad nivel 5, obviamente más status hit. Pero lo vamos a ver en la habilidad especial número 2. Pero esa marca, muchachos, si ustedes logran avanzarla directamente con los ataques de Saga Sapuri, con el ataque especial realmente de Saga Sapuri, vas a detonar la marca también. Y le vas a hacer un daño al rival en un porcentaje según la vida perdida
de ese rival. Es como que si Saga Sapuri en esta pasiva tiene incluido un rey gigante. Arrancas en 20% del HP perdido a nivel 1 y eso puede subir hasta 50%, pero limitado por el ataque cósmico de la exclamación Sapuri. Eso arranca en 400% a nivel 1 hasta 800% a nivel 5. Aunque aquí dice 300%, no sé por qué hay esa incongruencia. Ah, no, perdón, no había leído nivel 2. Efectivamente, es 300% del ataque cósmico, el límite de daño que puede hacer a nivel 1, hasta un 800% a nivel 5. La verdad, muchachos, es que ese no es un daño que sea muy espectacular en mis pruebas, pero bueno, es un daño que suma, como todos los daños de un personaje. Por eso creo yo que la pasiva de Saga Sapuri en esta exclamación Sapuri es la que probablemente menos se vaya a notar en el campo de batalla. Pero obviamente que los efectos de control te pueden llegar a ayudar en muchas situaciones. Ok, yo decía que todas estas pasivas y estos porcentajes son importantes, pero que es una de las dos características más importantes de esta habilidad. ¿Cuál es la otra cosa que es muy importante? Ustedes tienen que tener esta habilidad a nivel 5, muchachos, porque es ahí en donde cada tres acciones que tome la exclamación Sapuri va a lanzar de forma pasiva su tercera habilidad, la Athena Exclamation Sapuri. Vean esto como un ojo de Thanatos. Nadie juega a Thanatos, al menos no en tiempos recientes, con su última habilidad a menos de nivel 5, porque eso significa que su ojo se va a tomar más de dos turnos o dos rondas en activarse. Aquí es el mismo caso. Ustedes necesitan llevar esta habilidad a nivel 5 para activar el ataque pasivo de la exclamación Sapuri lo más pronto posible. Si no, te va a tomar 4 acciones de nivel 3 en adelante o hasta 5 acciones si la tienes a nivel 1 o a nivel 2. Ya saben, gente, nivel 5 esta habilidad sí o sí. Otro efecto que tiene esta habilidad es, si las unidades rivales han sido controladas para cuando tome turno la exclamación Sapuri, entonces vas a obtener un turno extra. Eso está chévere porque vas a spamear rápidamente tus poderes, vas a aplicar todas estas cosas lo más pronto posible. Si no, vas a ganar reducción de daño, que empieza en un 6%. Creo que esto no sube. No, esto es fijo, 6% siempre. Entonces, bueno, si no logras tomar ese turno, ganas algo de reducción de daño. Pero bueno, eso es bienvenido a cualquier nivel, así que subes el nivel básicamente para mejorar multiplicadores de control, mejorar el bufeo que hace Shura Sapuri sobre sí mismo o sobre toda la exclamación más todo el equipo, y sobre todo tomar esos tres turnos para liberar la exclamación Sapuri habilidad número 3 de la forma más rápida posible. Entonces, muchos de ustedes se estarán preguntando, después de la pasiva, la siguiente en importancia es la habilidad número 3. Sí y no. La habilidad 3 es muy importante, muchachos, porque nosotros, aunque no querramos usarla directamente, la vamos a usar pasivamente. Entonces, de alguna manera la vamos a aprovechar. En términos de daño, porque los demás efectos solo van a ocurrir cuando aplicas activamente esta habilidad. Por lo cual, yo te diría que tienes que ir en tándem, subiendo tanto la tercera como la segunda a nivel 4 lo más pronto posible, porque ese es el mínimo que yo te voy a recomendar para ambas habilidades si quieres jugar competitivamente. En el caso de la segunda habilidad, que es la táctica de las sombras, en el caso de Camu Sapuri específicamente, de nivel 2 en adelante, de nivel 3 en adelante, vas a infligir marcas de escarcha a todo el equipo rival. Eso es clave para desatar los poderes de Serafino, como le decimos coloquialmente a este señor. Pero cuando tú utilizas esta habilidad, aparte de hacer un daño cósmico, hay un porcentaje base más status hit de dejar congelado esa unidad rival a la que le estás pegando este ataque. Ese porcentaje nunca es asegurado y es hasta 60% a nivel 5 más status hit. Si tú quieres disminuir las chances de no congelar con este ataque, tienes que tener esta habilidad a nivel 5. Pero como mínimo, si solamente vas a usar a Camu Sapuri, a nivel 3. Pero ahora, yo te voy a recomendar encarecidamente que de verdad la lleves a nivel 4. ¿Por qué? Porque aparte de mejorar ese multiplicador de congelamiento con Camus, con el caso de Shura Sapuri, que es otra unidad muy utilizada en la exclamación Sapuri, vas a spamear marcas de espada. A nivel 3, 2 y 1 no lanzas marcas de espada, es solamente de nivel 4 en adelante. Además, vas a hacer un daño cósmico según el ataque cósmico de la exclamación a la unidad que estás eligiendo, y inmediatamente vas a estallar estos daños como daño verdadero al resto de la alineación. En realidad, Shura Sapuri hace solamente daños verdaderos, muchachos. Por eso el ataque cósmico es muy importante en esta unidad. Pero ese estallido va en función del HP máximo del rival y limitado por el ataque cósmico
de la exclamación Zapuri. A mayor nivel tienes la habilidad, más daño vas a hacer por vida máxima del rival y más límite vas a tener para poder aplicar esos daños. Si además tienes esto a nivel 4, vas a spamear marcas de espada, o sea, bufeas tus daños y bufeas el daño del resto de la alineación. Y si además ya aplicaste marcas de escarcha o ya tomaste la forma de Camu Zapuri y otro personaje aplicó marcas de escarcha, entonces entra ese 8% de probabilidad de la pasiva de Camu Zapuri para congelar al rival y es ahí donde este señor se convierte en Serafino. Por lo cual, tener esta habilidad a nivel 4 es equivalente a tener una ola de Serafina en la exclamación de Athena Zapuri. Si tú no tienes esta habilidad a nivel 4, es como que si no lanzaras la ola de Serafina, no vas a congelar en área, vas a perder grandes chances de utilizar muchas de las tech importantes de este personaje. Y por si fuera poco, en el caso de Saga Zapuri, si bien es la unidad menos utilizada de los tres, en nivel 4 es donde está lo chévere. ¿Por qué? Porque a nivel 4 vas a reducir el costo de energía de abrir la otra dimensión de Saga Zapuri. Lo que hace con esta habilidad Saga Zapuri es abrir un nuevo campo, el cual le va a permitir poner marca de otra dimensión a esas unidades que toman múltiples turnos o que hacen algo fuera de turno. Eso aplica para Odiseo curando, Serafina con su oleaje, Thanatos estallando, Canon pegando con su ilusión o cualquier unidad que le den dobles turnos. Ese campo dura una ronda si tienes esta habilidad de a nivel 1, 2 o 3, y además te va a costar 2 puntos de energía en esos niveles. Como no es la mejor de sus habilidades, tenerla a menos de nivel 4, esta habilidad implicaría que si quieres usar a Saga Zapuri, te va a costar el doble de energía por la menor cantidad de tiempo durar, digamos, abrir este campo y tener menos efectividad en los daños. Nivel 4 es lo ideal, reduces el costo de energía a 1, el campo va a durar ahora 2 rondas, y además de nivel 3 en adelante, te vas a aumentar el robo de vida de la alineación, lo cual quiere decir que cuando lances pasivamente la habilidad número 3 te vas a curar una buena cantidad de vida. Además, muchachos, en nivel 5, que sería lo máximo, obviamente vas a poder aplicar las marcas de otra dimensión hasta 5 veces por ronda. Eso está chéverísimo. Pero bueno, de nivel 4, yo lo he estado utilizando todo el tiempo a nivel 4 esta habilidad y me funciona bastante bien, por eso es el mínimo competitivo que yo te voy a recomendar. Cax, esas marcas de otra dimensión, Lune le hace counter. Te lo voy a mencionar en los amigos y enemigos, pero no le hace counter. Y pueden durar en batalla activas aun y cuando Saga Zapuri o la exclamación Zapuri se murió. Eso es muy bueno porque con Caín se mueren y se pierden las marcas. Con este señor, no. Y Lune, repito, no le va a hacer counter. Bueno, muchachos, entonces esta habilidad, repito, nivel 4 mínimo competitivo, nivel 5 idealmente, sobre todo para que Camu Zapuri cuando aplique activamente las marcas congele a esa unidad que tú estás eligiendo. Pero repito, antes de llevar a 5 la habilidad 2, trata de llevar esta también a nivel 4. La exclamación de Athena Zapuri, la habilidad prohibida, hace un daño en área de tipo cósmico que obviamente se va a beneficiar de alguna perforación de daño cósmico que tú tengas por allí. Arrancas con 300% a nivel 1 y esto lo puedes llevar hasta 700% a nivel 5. Más todo el bufeo que se está dando la propia exclamación si ya pusiste marca de espada. A mayor cantidad de marcas de espada que ponga, mejor va a pegar esta habilidad, más mortal va a ser. Además, cuando tú tomas la postura, igual que la exclamación dorada, vas a durar una ronda o un turno adicional para lanzar el ataque, pero vas a ganar un escudo de vida, ¿ok? En forma de escudo de HP. Bueno, sí, la barrita gris esa. 10% de su HP máximo a nivel 1 y hasta 30% a nivel 5, ¿no? Le da algo de sustain. Si además tienes esta habilidad como mínimo de nivel 3 en adelante, vas a ganar también resistencias a el reflejo de daño. Aún así, Partita lo puede joder bastante, muchachos. Te va a ayudar, obviamente, pero no va a evitar que el reflejo de daño te mate si tus ataques son demasiado destructivos. ¿Dónde está el verdadero meollo de esta habilidad? En nivel 4. Porque es ahí cuando si tú no matas rivales, te vas a reducir el costo de energía 2 puntos, ¿ok? Si no matas con esta habilidad a algún rival, viene esa reducción de costo de energía. Y además, después de que lanzas esta habilidad, vas a ganar un turno extra, lo cual quiere decir que te vas a disminuir ese costo si no mataste enemigos y vas a poder, digamos, tener optimizado el gasto de energía para el resto de la alineación. Por eso esta habilidad tiene que estar mínimo nivel 4. De ahí, muchachos, que mi recomendación para iniciar es el 1445. Entonces, muchos de ustedes se deben estar preguntando, Cax, el básico, ¿no vale la pena subirlo? ¿No se usa o qué? Miren,
Yo no uso mucho el básico en la exclamación Sapuri porque la mayoría de los equipos no necesitas utilizar básico. La exclamación Sapuri se puede jugar en equipos de brillo, eso le va a dar múltiples turnos, eso puede ayudarle a spamear sus poderes, pero hay mejores personajes para jugar en el brillo. El equipo de brillo es un equipo que quiere matar rápidamente. La exclamación Sapuri, por mucho que tome dos turnos en ronda 1, recién en ronda 3 va a poder empezar a aplicar algún poder para ese en ronda 2, después de moverse dos veces en ronda 1. Para esa ronda ya seguramente el equipo de brillo ha hecho lo que tenía que hacer, así que en brillo no le veo mucha funcionalidad. Así que el básico ahí no te va a servir tanto. Pero como Sasha sí es una de sus mejores amigas, de manera indirecta le puedes llegar a sacar algún provecho al básico. En ese sentido, con Camu Sapuri a nivel 2 vas a poner marca de... Vas a poner marca de escarcha hasta 2 rivales, ¿ok? Pero a nivel 4 puede ser hasta 3 rivales. Así que mecánicamente lo ideal sería llevarla a nivel 4 si quieres maximizar el tema del control. En el caso de Shura Sapuri y de Saga Sapuri, los dos a nivel 3 empiezan a poner sus respectivas marcas. En el caso de Shura Sapuri, marca de espada. En el caso de Saga Sapuri, marca de otra dimensión. Así que el mínimo que yo te recomendaría para esta habilidad, si la quieres aprovechar de alguna manera, sería 3, pero idealmente 4 para tener todas las mecánicas al 100%. La exclamación Sapuri puede arrancar, como les decía, 1-4-4-5, pueden saltar al 1-5-5-5, después pueden empezar a subir el básico a 3, a 4 y finalmente a 5. A la hora de armar una exclamación de Atenas Apuri, muchachos, en la mayoría de los casos van a requerir una buena cantidad de velocidad. Eso va a ser importante en sus cosmos, ¿ok? A la hora de elegir esos cosmos. Además, el status hit para el tema del control. Recuerden, aunque la exclamación de Atenas Apuri puede ser un personaje de buena cantidad de daño, tiene muchos elementos de control gobernados por status hit que quiere aplicar lo más pronto posible. Entonces, tanto velocidad como status hit van a ser importantes. El ataque cósmico para maximizar el daño verdadero de Shura Sapuri y también algunos golpes que haga Camus y Saga Sapuri. Y también el robo de vida para estarse curando a medida que va pegando, sobre todo pasivamente, la tercera habilidad. Vida, defensa, todo eso suma, pero bueno, velocidad, status hit, ataque cósmico y robo de vida serían los principales subatributos. Si te vas por la máxima velocidad, hacia el sol con velocidad y status hit sería lo ideal. También puede ser anillo de flores, también puede ser cáliz. La verdad es que eso le serviría bastante. Pero si no quieres perder tanto daño, entonces puedes ir por este nuevo cosmo, que no ha llegado todavía a global, pero me imagino que va a llegar próximamente. Es la versión cósmica de la espada, que es para atacantes físicos. Acá tienes velocidad en el set de 3, tienes defensa cósmica y tienes perforación de defensa cósmica. Es cierto que esa perforación no es lo mejor para la exclamación Sapuri, pero bueno, recuerden que tanto Saga como Camus también hacen daño cósmico en algún momento. Y también la habilidad número 3 hace daño cósmico. Entonces, esta perforación sí que le puede sumar a esos ataques, ¿ok? Entonces me parece que es el mejor cosmo, idealmente si tienes doble subatributo de velocidad y algo de status hit en esos subatributos. Pero bueno, si te quieres ir por una versión un poco más free to play, porque es totalmente farmeable, tienes canto de dragón con velocidad, status hit o ataque cósmico, también viene muy bien, ¿ok? O para versiones lentas que no quieras con velocidad, este también puede ser un buen cosmo rojo. Porque la perforación, aunque se aprovecha para esos ataques que yo mencioné, no necesita ser tan maximizada como en otro tipo de atacantes, ¿ok? Bueno, de ahí en adelante, cualquier cosa que te sume status hit, ya sea que lo hagas tanque, ya sea que les busques máximo ataque cósmico. En los amarillos, muchachos, para la mayoría de las versiones veloces, Mariposa de Jade me parece lo mejor, te da status hit, te da velocidad y además te da 10% de HP, que siempre es bienvenido para cualquiera de nuestros personajes, ya sean de control o atacantes. Luz de Jade también te sirve, runas del destino, hoja de Jade, pero bueno, los que te den status hit en el principal más velocidad me parecen las mejores opciones para las versiones rápidas, ya sea muy rápidas o medianamente rápidas. Si la velocidad no es tan importante para ti, obviamente que Lichi helado puede ser muy bueno. Y Sella, porque además de darte vida, cosa que te sirve para luchar contra el daño verdadero, te da status hit y es farmeable completamente este cosmo. En los azules, muchachos, la opción que me parece mejor es la nueva, no me sé el nombre en global, yo le digo la flor, como hay muchas otras flores en este juego, la verdad. Pero bueno, este te va a dar ataque cósmico, status hit y velocidad. Tres
de lo que más buscas en los cosmos para este personaje. Te da 5% de daño cósmico, cosa que potencia los daños cósmicos de la unidad. Eso viene bien. Es una versión premium de Águila Escarlata, ¿ok? Si no tienes algún set bueno o algún cosmo de estos para ponerle a la exclamación Sapuri, entonces puedes optar precisamente por Águila Escarlata, ¿ok? No te va a maximizar los daños, pero al menos te da una buena cantidad de status hit y de velocidad. Y si te vas por versiones no tan rápidas o directamente lentas, hoja congelante, te da vida, te da perforación de defensa cósmica y te da status hit. Tienes inframundo, tienes fruto del conflicto si lo quieres jugar tanque. De ahí, bueno, tienes varias opciones más free to play, pero estas tres serían, en mi opinión, las principales. En cuanto al cosmo central, muchachos, como la exclamación de Athena Sapuri, va a pegar en área con Shura y con su habilidad especial número 3, activa o pasivamente muchas veces, Elfo de Sangre con velocidad y status hit sería lo ideal. Es una de las cosas que más veo en este personaje, entre las ballenas chinas. La otra sería Jacinto. En el equipo de Ultra Reflejo, que vamos a hablar más adelante, Jacinto tiene un buen uso porque, aunque es un equipo que quiere recibir daño, no quiere recibir un daño abrumador. Entonces Jacinto controla un poquito que ese daño no sea tan fuerte en un principio y deja desarrollar la estrategia con más tranquilidad. Jacinto es uno de los cosmos que más veo en la exclamación entre ballenas también. Y si no, yo me voy por máxima velocidad. Puedes usar Mirra, Llama Eterna o cualquier otro cosmo central que te dé máxima velocidad, en especial si buscas controlar lo más pronto posible. La exclamación de Athena Sapuri, muchachos, se puede jugar prácticamente en cualquier equipo del metajuego actual, menos en los combos de altísima velocidad, ¿ok? Si tú juegas Deuteros con Dectol, más Shura Sapuri, o Shura Divino con Ayoros Divino, o equipos de brillo, o algún combo de esos que se le parezca, la exclamación de Athena Sapuri probablemente ni te va a favorecer ni te va a ayudar a jugar en contra de esos equipos, ¿ok? En esa situación, de verdad, no va a sumar mucho. Hay un equipito combo que te voy a mostrar en este video que puedes llegar a jugar con la exclamación Sapuri en una versión más violenta, pero en la mayoría de los casos hay mejores combos en el juego actualmente que no necesitan a la exclamación Sapuri. Ahora, si tú baneas eso o te lo banearon a ti, lo que puedes llegar a utilizar entonces es esto que está acá, el Ultra Reflejo, muchachos. El mejor equipo para la exclamación de Athena Sapuri. Estoy seguro que lo vamos a ver en Jamir cuando salga la unidad y estoy seguro que se va a volver un equipo meta. Hay variaciones de este equipo, pero este es el base. Acá Sasha abre encantamiento para acelerar el equipo. Rápidamente Odiseo pone los dobles secretos que necesite, curetas, rebotes, resurrecciones, ese tipo de cosas. Exclamación dorada se va a limitar quizás a controlar con Leo alguna unidad clave del rival, pero seguramente a poner escudos con Mu para máximo sustain. Seguramente sobre Sasha, sobre Odiseo o sobre Partita. Recuerden, Partita es un elemento de obstáculo. Ella busca destruir los combos rivales al no permitirles enfocarse en unidades claves de tu alineación. Esta es una alineación que puede llegar a perder contra un combo, pero si Partita se porta bien también puede llegar a ganar. La verdad que ahí es algo medio a la suerte. ¿Qué sucede? La exclamación Sapuri acá no va a controlar de ninguna manera, no es su intención, sino que va a spamear marcas de Shura Sapuri para aumentar los daños de tu alineación, incluido el reflejo de daño del encantamiento de Sasha. Es por eso que Shion Sapuri muy seguramente la va a proteger a ella el mayor tiempo posible. Esta es una alineación que quiere recibir daño para que el reflejo sea lo que mate al rival, precisamente proporcionado por el efecto de Sasha. Entonces ella es la principal fuente de daño de este equipo. Odiseo suma reflejo, te da resistencias, te da curación, Partita te obstaculiza al rival, te da también reflejo de daño, no es fácil de matar. Odiseo puede poner una resu, Sasha le puede dar un misofetámeno a Odiseo que tiene una resu o a una Partita que tiene una antimuerte. Shion Sapuri va a proteger alguna unidad para también rebotar daño. Si de pronto le quieres enfocar a Partita, entonces la exclamación dorada la va a proteger con los escudos de Mu. Es súper castroso este equipo. Además le ponen Jacinto a la exclamación Sapuri para reducir los daños en las primeras rondas y esperar a que el daño por sí solo con el pasar de las rondas vaya aumentando y sea el reflejo el que termine matando. Muy castroso este equipo. Le puede ganar a cualquier equipo que no sea combo de velocidad. No importa si viene Thanatos, si viene otra Partita, si viene un Alba Fica, si es un equipo tanque de bufeador. Le puede ganar tranquilamente. Cax, ¿qué pasa si me banean a Sasha o no la tengo? ¿Puedo jugar el equipo?
Sí puedes. El equipo sin Sasha pierde muchísimo potencia de daño porque ella es la que va a reflejar toda la agresividad de tu rival, ya sea que sea muy grande o sea pequeña. Digamos, puedes forzar el uso del equipo sin Sasha, pero la verdad es que si te la banean o no la tienes, yo creo que es mucho mejor que te vayas a la vieja confiable, los tanques de bufiadores. En este equipo, que ya conocemos ampliamente, vas a tener con la exclamación de Athena Sapuri otra unidad anticontrol. No va a quitarle controles a los demás, sino que se va a dar anticontrol a sí misma para controlar con Camus o para spamear daño con Shura Sapuri o bufear ese daño con Shura Sapuri y lanzar exclamaciones Sapuri, que igual las puede lanzar sin importar si está congelado. Además tiene Serafina con Mar de Coral, que además congela, Albafica que baja daños, Perséfone próximamente renacida, que va a tanquear todavía más todo el equipo. Nada, sigue siendo muy poderoso el equipo y con la exclamación Sapuri puede ser también muy buena. Es opcional, puedes llevar un Thanatos en vez de la exclamación, puedes llevar a Partita en vez de la exclamación, hasta Sage puede venir aquí en vez de la exclamación. Pero bueno, si quieres jugar a la exclamación en un equipo que ya está ultra comprobado de efectivo, este puede ser para ti la opción, en especial si no tienes a Sasha. Otra opción es irte directamente a la congelación máxima, ¿no? El Neofrost Sapuri. Aquí vas a traer un canon que más que todo va a ser una batería. Canon tiene una facilidad o una ventaja con su renacida, que es purificarse efectos negativos como la escarcha. Entonces te puede quedar libre para rondas avanzadas. Con Camus Sapuri, el normalito, vas a spamear marcas de escarcha. Puedes pegar también con él en área si tú quieres. Y después pegas con Shura Sapuri de la exclamación Sapuri para convertirlo en Serafino. O pones más escarcha con Camus Sapuri o pegas con Saga Sapuri. Tú verás qué hace. Pero bueno, si activas a Camus Sapuri, realmente tienes que activar a Camus Sapuri primero en la exclamación y después a Shura Sapuri. En este equipo de Frost vas a estar permacontrolando, ¿no? Puedes sellar esos hielos con Camus Divino. Tanto Partita como Caín vienen acá para obstruir el intento de tratar de matarte rápidamente el rival o algún estallido de Thanatos. Bueno, se muere de reflejo o de rebote de daño. Además que Camus Sapuri normalito pone el hielo negro para proteger a quizás a un Caín que al mismo tiempo está evitando la muerte de otros personajes. Castrosidad plena, pero bueno, te puede llegar a funcionar. Bueno, y si te vas por el camino de la violencia, el camino que le gusta más a tu pana Cax, este es el combito en donde la exclamación de Athena Sapuri puede llegar a matar en ronda 1 casi todo el equipo rival. No es tan efectivo como otros combos, pero bueno, es válido. Para aquellos que queremos matar o morir, esta es una opción. Necesitas dos generadores de energía. Puede ser Athena con Doko, Canon con Doko, Artemisa Cazadora con Doko, Canon con Athena. Eso sí, te tenían que moverse antes que Luna. La idea es que le den energía suficiente al doble turno de la exclamación de Athena Sapuri, que siempre en ronda 1 vas a utilizar la habilidad número 3. La va a lanzar 4 veces, 2 activas y 2 pasivas. Si baneaste Toro Divino, Shun de Inframundo o cualquier otro personaje de sustain, es muy probable que la exclamación de Athena Sapuri guanchotee más de una unidad en esa ronda número 1. Igual te vas a tener que enfrentar probablemente a un Camus Divino y esas cosas, así que trae tu propio Camus Divino para rebotar daño. Shura Divino viene para impulsar a Doko, que además puede bufear junto a Luna a la exclamación de Athena Sapuri antes de que tome el turno. O si no, puedes meter a otra unidad ahí en el medio como una Eris, que aproveche de bufear también todos los daños de la propia exclamación de Athena Sapuri a medida que va tomando sus turnos activos. Es el camino de la violencia, no es fácil, pero la recompensa es hermosa. Ahora, mis amigos, pasamos a las interacciones de la exclamación Sapuri con muchos de los personajes meta y no tan meta que tiene el juego. Eris, ambos hacen un tándem de bufeo de daños. Eris obviamente va a asistir los movimientos activos de la exclamación, así que si vas a jugar con velocidad y mucho daño, pueden ser una buena combinación. No es ultra necesaria, pero obviamente que puede ser buena. Athena obviamente con la energía te puede ir muy bien, pero Athena en modo fantasma le puede hacer counter a una exclamación Sapuri, porque al no ser controlable, ella igual puede llegar a ejecutar si logras bajar el HP de los rivales. Thanatos es una de las unidades más importantes para luchar contra equipos de Frost. La exclamación Sapuri por sí sola puede ser todo el Frost, así que Thanatos le puede hacer counter tranquilamente. Si no es que la exclamación Sapuri lo mata antes, así que bueno, siempre llevar alguna protección para Thanatos en esas situaciones. Oneiros puede marcar a la exclamación Sapuri si ella ataca de manera pasiva, ya sea con Shura Sapuri cuando estalla los daños verdaderos o con la tercera habilidad cuando la lanza de forma pasiva. Entonces Oneiros
Como siempre, es counter de todos los daños del juego. Lo que pasa es que no todo el tiempo puedes controlar eso, así que no es tan fácil utilizarlo. Pero bueno, es válido, ¿ok? En equipos de brillo, la exclamación Sapuri ni te ayuda contra ellos, ni te ayuda para ellos. Así que no va tan bien con Artemisa. Obviamente Artemisa lo puede revertir para quitarle todos los poderes, los congelamientos y todas esas cosas. Ignos, si mete en pesadilla la exclamación Sapuri, la exclamación no va a poder lanzar su tercera habilidad de forma pasiva. Así que también puede ser counter de la exclamación. Perséfone obviamente tanquea daños de la exclamación Sapuri, pero al mismo tiempo le ayuda porque le da tanqueo. Y como la exclamación Sapuri pega muchas veces porque se mueve varias veces, va a llenar de muchos daños las semillas de Perséfone. Entonces, bueno, van bien directa o indirectamente. Poseidón puede controlar con su habilidad especial. Eso puede ayudar a tomar turnos adicionales a la exclamación Sapuri. Pero bueno, no es tan bueno como otros personajes de Frost a la hora de alinearlo con la exclamación Sapuri. Serafina sí es mucho mejor porque el oleaje puede llegar a congelar en cualquier momento. Eso ayuda a la exclamación a tomar turnos adicionales. Y obviamente Mar de Coral es una de las mecánicas de sustain más importantes del juego. Y la exclamación Sapuri puede darse inmunidad a sí mismo para no sufrir los efectos congelantes de la señorita Serafina. Así que no se hace tanto counter con la con Serafina a la hora de usar la exclamación Sapuri. Odiseo le da todo tipo de soporte. Bueno, Odiseo va bien con prácticamente todo, así que no hay mucho que explicar ahí. Lo mismo exclamación dorada, tanto para bien como para mal. Para bien porque le da sustain, para mal porque esta unidad también toma inmunidad a los daños con la forma de Ayoria. Y esta unidad puede atacar mucho más rápidamente que la exclamación, digamos, su daño puede ser más efectivo, más rápido que la exclamación Sapuri. Esta puede ser una unidad en un combo con Shura Sapuri para matar rápidamente una exclamación Sapuri rival que tú no quieras que se active nunca, ¿ok? Así que tanto que ayuda como que te tienes que cuidar. Lo mismo pasa con Partita. Ya yo les expliqué en las alineaciones que Partita puede ayudar. Pero atención, una exclamación de Atena Sapuri que quiera ser muy agresiva se puede suicidar por el reflejo de daño de una Partita. Pero bueno, esto es lo normal de usar a Partita, ¿no? Tanto te ayuda como que te perjudica en ese sentido. Una de sus mejores amigas es Sasha, por el equipo de ultra reflejo que les expliqué. Sin duda alguna, el equipo que nace con la exclamación Sapuri. Así que nada, tengan a Sasha lista para su exclamación Sapuri. Alon, Next Dimension Renacido. Está bien, él puede quitar, no sé si congelamientos, creo que no, pero sí marcas de escarcha con su renacida al intercambiar vida con aliados, pero bueno, eso es algo bastante situacional. La exclamación Sapuri puede controlar tranquilamente a este personaje, pero bueno, él se puede purificar antes de convertirse en su forma demoníaca, así que bueno, la cosa va y viene a veces a favor o en contra. El Alon Los Canvas, tanto que controla al Thanatos, que es counter de tu exclamación Sapuri, en especial si quieres controlar, como que las marcas de rojo verdadero se van a activar mucho por los múltiples turnos y ataques de la exclamación Sapuri. Así que pueden ir muy bien juntos. Lune es otro de esos counters innatos contra la ranciedad que puede tener los congelamientos de la exclamación Sapuri. Pero Lune no te va a ayudar contra las marcas de otras dimensiones de Saga Sapuri, ¿ok? Así que, y es totalmente controlable por esas marcas también. Lo mismo que pasa con Caín. Pero a diferencia de Caín, Lune no te va a salvar de caer en la otra dimensión. Así que bueno, es counter solamente de los congelamientos. Bueno, el amigo, recuerden, por si no lo sabían, con la pasiva de Radamanti Sangre Divina le pueden pegar daño adicional a unidades congeladas. Eso te puede llegar a servir en algún combito. Shun de Inframundo es muy buen aliado en el sentido de que le va a permitir tomar múltiples turnos y en ronda 3 muy seguramente la exclamación Sapuri que se mueva antes con el doble turno de Shun de Inframundo sella la victoria. Es muy probable esto, muchachos. También le hace algo de counter por el tema de purificar algunas marcas de escarcha. Pero bueno, como la exclamación Sapuri puede tomar esos múltiples turnos, las puede reponer para pegar sus habilidades normales de daño, ya sea con Shura o con la habilidad número 3 o con Saga, y seguir controlando. Entonces, se llevan bien de cierta manera. Papillon, obviamente no es controlable, pero Papillon no la tiene fácil en el meta actual, así que bueno, te puede llegar a servir. No es un counter definitivo para la exclamación Sapuri. Con el amigo Touma no hay grandes sinergias, la verdad. O sea, Touma es totalmente controlable, así que la exclamación lo puede parar en seco tranquilamente. La exclamación toma múltiples turnos. Uno de ellos se lo puede ceder a Touma para que sea él el que tome múltiples turnos y guanchotee unidades rivales. En ese sentido se pueden llegar a llevar bien, pero digamos, no son necesariamente buenos amigos. Así que nada, la cosa queda ahí. Si vas a usar Elfo de Sangre, esta señorita se va a activar muchas veces, así que ten mucho cuidado con eso. Unidades controladas activan la renacida de Leo Divino, si de pronto tú eres de los que utilizan esa unidad.
Este señor puede one-shotear una exclamación Sapuri tranquilamente si nadie más se ha movido antes que la unidad, así que mucho cuidado por allí. Asmita puede parar con su tesoro del cielo los movimientos pasivos de la exclamación Sapuri. No es que mucha gente lo utilice, pero bueno, es válido. Shun Divino te puede salvar del reflejo de daño, así que puede ser counter del equipo de ultra reflejo que te mencioné. El amigo Manigoldo, si se llega a activar, toma inmunidad. Eso te puede ayudar, sobre todo para curar. Pero bueno, nada, si no mata, tampoco te va a salvar mucho, ¿no? Pero bueno, tienes una unidad ahí anticontrol para esos casos. Lo mismo pasa con Pandora Comandante. Ella no es anticontrol, pero el exilio sí que afecta a una exclamación Sapuri aun y cuando tenga la marca de inmunidad. Si Pandora exilia antes que la exclamación Sapuri tome sus turnos, esa exclamación Sapuri no te va a ayudar para nada. Así que Pandora, como siempre, puede ayudarte en muchas situaciones, aunque tú no la quieras usar. Combos de velocidad con Deuteros y Dectol le ganan una exclamación Sapuri tranquilamente. Cuídense de eso. Bueno, Caín, tanto que puede ser amigo como contrario, por el tema de que si quieres matar rápido no te va a dejar, pero si no quieres morir rápido, él te va a salvar. Ya sabes cómo funciona la cosa ahí. Toro Divino te puede ayudar, queda en modo fantasma, digamos, te puede ayudar dándote sustain, pero te puede jugar en contra, que en el sentido de que modo fantasma, un equipo de Frost, si no mata rápido, este señor los va a matar con los pisotones. Shion Sapuri ayuda mucho en el equipo de Ultrabrillo, ya se los mencioné, así que cualquier defensa que le pongas a la exclamación Sapuri, obviamente que le va a ayudar, en especial porque ya se da ese escudito, entonces el escudo de Shion Sapuri no se rompe tan fácilmente. Yoga Divino puede ayudar con sus congelamientos, a aplicar algunos combos de Frost con la exclamación Sapuri. Bueno, Doko obviamente es la espada suiza, la navaja suiza del juego, va muy bien. Con Deuteros la puedes adelantar para que aplique rápidamente alguna tech, como siempre. Con esta señorita le aumentas el ataque cósmico, eso va a hacer que el daño verdadero de la exclamación Sapuri sea aún mejor. Con este señor magnificas los daños en áreas de la exclamación Sapuri, así que van muy bien juntos también. Con este señor ni hablar, todo lo que sea Frost va muy bien con Camus Divino. El amigo Alba Fica ayuda tanto que evita que te maten rápido a la exclamación Sapuri, como que también te puede perjudicar porque el sangrado le puede hacer counter a los congelamientos, o sea, te hace daño de alguna manera. Este señor es muy buena unidad para luchar contra equipos que te busquen congelar porque sus flechas se acumulan y caen del cielo sí o sí, aun y cuando él está exiliado inclusive. Así que es buena fuente de daño cuando juegas contra equipos de Frost. Esta señorita aumenta las resistencias al status hit, así que te puede ayudar contra los congelamientos, pero ella también puede ayudar a los equipos de Frost a mantenerse un poquito a flote. He mencionado muchos personajes, ¿no? Pero bueno, el Cid totalmente controlable, así que mucho cuidado para aquellos que lo utilizan. Las quemaduras de este señor no te van a salvar si no mata rápidamente, cuidado con eso. Bueno, Sage baja daños, eso siempre puede llegar a ayudar. Camus Sapuri obviamente es muy buen amigo, no solamente porque pone las marcas de escarcha, sino porque también congela y le da el ataúd de hielo negro en algún momento a la exclamación Sapuri si se le enfocan rápidamente. Muy bien los dos juntos. Y bueno, Caronte, ustedes saben, él tiene la postura de la pala que puede llegar a ayudarte contra los controles, pero no es asegurado. Así que nada, está ahí como algo que te puede llegar a ayudar. Igual la habilidad del escudo de Shion Dorado, pero poca gente lo utiliza para eso. Es válido, simplemente a mencionar. Este amigo puede activarse varias veces y purificar marcas de escarcha. Eso te puede llegar a ayudar, pero bueno, no es fácil jugar a Rayashiki. Hay mejores maneras de jugar hoy en día. Este señor se purifica las marcas de escarcha, así que te puede ayudar contra equipos de congelamiento, como lo expliqué. Y bueno, creo que eso sería la mayor cantidad de amigos y enemigos que he podido prever de esta exclamación de Atena Sapuri. Pasamos a PvP del bueno, muchachos. La estrategia que voy a aplicar acá es una combinación de Frost con el camino de la violencia, trayendo a Luna para dobles turnos a la exclamación de Atena Sapuri. Solo que mi rival tiene otros planes para mí. A ver, comenzamos. Con Odiseo acelerado por Shura Divino, Artemisa revirtiendo a Camus Divino, yo logro mover la exclamación Sapuri para congelar a Canon y poner marcas de escarcha con la forma de Camus. Luna fue ralentizada por Shura Divino, así que recién ahora le voy a dar los dobles turnos a la exclamación Sapuri. Ahí está, la escondí también. Y vamos a abrir Mar de Coral con la Emperatriz Serafina. Bien, mi rival esconde a Afrodita Divino. Lanza sasasasa de Shura Divino y yo abro duelo de partitas sobre Odiseo. Pega a Afrodita Divino. No mata a nadie de momento. Sale oleaje de la Emperatriz Serafina, que congela a Shura Divino. Y el Camus Divino rival lanza Aurora Execution definitiva. No congela a nadie. Ok,
Vamos a ronda 2. Odiseo rival pone otro secreto. Queda precongelado. Partita le hace un contraataque. Se activa la cureta del rival. Artemisa abre el brillo. Ok, ahora viene mi Serafina que hace un básico. Congela a Serafina. Yo le doy doble turno con Luna. Pego Sasa congelante con Shura Divino. Ahí tenemos a Serafina. Shura Zapuri. Ahí tenemos entonces a Serafino. Y pegamos la Aurora Execution definitiva con Camus Divino. Tenemos algunos hielos dorados sobre el rival. Canon perdió su primera vida. El Camus Divino rival también pega Aurora Execution definitiva. Tenemos algunas precongeletas en el equipo. Bueno, partita hace un contraataque. Yo vuelvo a pegar con Camus Zapuri. Congelo a Afrodita Divino. Y lanzo pasivamente la exclamación Zapuri. Con esto matamos a algunos de nuestros rivales y congelamos a algunos otros. Lanzamos dragones de Doko para debufear un poquito el ataque cósmico acá. Pensé que también había bufeado ataques físicos, pero no. Partita hice un básico sobre Camus Divino. Con el mío lanzo Aurora Execution definitiva. Se muere el Camus Divino rival. Odiseo vuelve del modo recuperación. Está bajo el sueño de Artemisa por haberla matado la exclamación Zapuri. Yo nunca tomé la forma de saga, entonces no gané inmunidad. Aún así, con el turno adicional de Luna, logro pegar con el turno adicional que se da la propia exclamación, logré pegar con Saga, congelando a Odiseo. Y bueno, entre la exclamación Zapuri y Serafina, matamos a Shura Zapuri. Se lleva la mayoría del daño la exclamación de Athena Zapuri. Ahí lo tienen. No pude mostrar el camino de la violencia como a mí me gusta, pero bueno, eso de darle dobles turnos a una exclamación Zapuri, sin duda alguna que te va a venir muy bien. Bueno, muchachos, llegamos a la parte final del video. Yo sé que es un poquito largo todo esto, espero que hayan podido llegar hasta acá. Ya vamos a terminar. Para concluir voy a responder la pregunta de rigor. Cax, ¿vas a utilizar la exclamación de Athena Zapuri para llegar lo más pronto posible al legendario? Sí. No porque la exclamación de Athena Zapuri sea para los equipos favoritos de tu pana Cax. Los combos de velocidad, que es lo que a mí me gusta jugar, no son buenos para la exclamación Zapuri. Pero ante un baneo de esos equipos, me toca jugar equipos que duran un poquito más en batalla. Y en algunos casos incluso tanques de bufeadores. Como el equipo de Ultra Reflejo con Sasha, Odiseo, Partita, Shion Zapuri es muy bueno. Le puede ganar tranquilamente a todos esos equipos que no son de velocidad. Entonces es muy importante tener la unidad en el PvP competitivo lista para el Ultra Reflejo. Y estoy seguro que la voy a estar utilizando, no mucho, pero sí en varias ocasiones. Así que me va a sumar en mis estrategias, ¿ok? No significa con esto de que considere yo que sea una unidad imprescindible. La verdad es que hoy en día el juego te da tantas opciones para jugar que no estás obligado a irte por una estrategia específica todo el tiempo, pero sí que suma. Si hablamos de unidades fáciles de utilizar, la exclamación de Athena Zapuri tranquilamente aplica en esa categoría. Es una unidad meta en el servidor chino, muy seguramente va a ser unidad meta en el servidor global, tiene un futuro brillante por delante porque a pesar de que ya está buena la unidad, va a recibir mejoras en el futuro. Es una unidad de libros verdes que, como siempre, yo recomiendo tener armada porque es una inversión tanto buena para el corto plazo como sobre todo para el largo plazo. Si no te gusta jugar estrategias de control, te puedes afianzar en Shura Zapuri, en algún combo con velocidad o en un equipo muy agresivo donde aproveches las marcas de Shura Zapuri. No estás obligado a controlar con la exclamación Zapuri para jugarla, no te preocupes. Pero bueno, si no tienes ese dogma, la verdad es que aprovechar todo el kit de habilidades de la exclamación Zapuri es bastante ventajoso, porque a diferencia de la dorada, esta va más acelerada. Los problemas que le veíamos en términos de daño en la exclamación dorada acá no se notan tanto, a pesar de los cambios que recibió últimamente la exclamación Zapuri. En fin, es una unidad buena. No rompe meta, no cambia para nada los equipos actuales, pero crea un muy buen equipo y puede ir en muchos de los equipos lentos del metajuego actual. Bien, dicho esto, muchos de ustedes se están preguntando, Cax, ¿dejo pasar la exclamación Zapuri o armo a Touma? Miren, Touma no ha llegado a Duelo Galáctico al momento que yo hago este video. Touma, aún así, me parece que va a ser un atacante muy bueno para hacer un daño muy rápido, pero no tiene muchas de las facultades que hacen rota esta unidad. Y la verdad es que esa estrategia de Touma se puede suplantar con muchas otras unidades de daño que tenemos en el juego actualmente. Si bien es cierto que Serafina hace lo que hace Serafino de una manera más fácil, Serafina no hace el daño que hace Serafino. Y eso es algo que siempre suma. Además, el equipo de Ultra Brillo
no va a servirte con un Touma, no va a servirte con una Serafina. En fin, no creo que esté a la altura Touma de la exclamación Sapuri, por lo cual, aunado a lo que siempre digo, estas unidades valen mucho más la pena a largo plazo, yo te voy a recomendar que si te tienes que saltar una de las dos unidades, te saltes a Touma y armes la exclamación Sapuri. En cambio, si tu indecisión es entre la exclamación Sapuri y Eris, la verdad que son dos unidades que me parecen bastante igualadas. Eris, en mi opinión, es más para combos de velocidad, ahí es donde más va a brillar. Por lo cual, si ese es tu favoritismo, yo creo que Eris va a ser más para ti que la exclamación Sapuri. En cambio, si tú vas por equipos un poquito más calmados, la exclamación Sapuri puede ser mejor opción para ti. Si puedes tener a las dos, mejor todavía, obviamente. Muchachos, recuerden, con 550 invocaciones aseguran el banner en la versión global del juego. Aún así, vayan por las 40 diarias. Magnifiquen todos sus recursos. De verdad que sí, no pierdan ese chance, porque en global el free to play tiene muchísimas más herramientas para competir que en otros servidores, y eso no solamente se agradece, sino que si se utiliza la inteligencia y no se deja que la ansiedad te gobierne, de verdad que vas a ver a largo plazo, sobre todo, vas a ver ese rédito en una mejor cuenta sin haber puesto ni un solo dólar. Le deseo muchísima suerte a todos ustedes en sus invocaciones. Mañana vienen las mías, tanto de esta exclamación como de Touma por la noche acá en la versión china. Por lo pronto, muchachos, si este video les ha gustado, me pueden regalar un like, eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir si no lo han hecho. Los veo en una próxima review. Adiós.